Sé que no he empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor, darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Ciudadanos de la era digital, saludos. El departamento de policía de Oakland pensó que podía usar la analítica predictiva para aumentar la seguridad. Sin embargo, los corruptos intentaron ocultarse, corrompiendo una característica diseñada para proteger a los policías honrados contra represalias. Están implicados en drogas y asesinatos. Y han matado a los que se les oponían, una y otra vez, sin parar. Se está realizando una investigación oficial en la policía. Pero el culpable, el algoritmo de predicción de Bloom, queda libre de culpa. Puede que no tenga sesgos sistémicos como dicen sus creadores. O puede que se haya podido corromper porque sus filtros, que elegían a los débiles, los pobres, los desvalidos, ya estaban en su código base. Si no publican su código fuente, nunca podremos saberlo. DeadSec os ha dado la verdad. Haced lo que queráis. Estos vídeos me encantan. Mira, mira. Está Necesitas más perspectiva. ¿Vale? Respiremos hondo. La mera existencia de es que parece el de GTA. Sostenemos el aire. Dead sé que es una distracción. Pero es nuestra distracción. ¿Está hablando solo o está hablando con alguien? Vale, sí, estaba hablando con alguien. ¿Pero sabes por qué me gustan las chicas? ¿Por qué? No tanto por el diseño de las chicas, que me gusta, sino por la personalidad. Sí. ¡Ay, no puedo hacer el giro brusco! ¿Quieres ser una peonza? Sí. Bueno, puedo hacer una peonza lenta. Voy a mirar toda la ropa que tengo. No, me voy a pasar el juego así, vestido. Desde el capítulo 1, ¿eh? La ropa, mamón. Bueno, voy a mirarla, pero me... Es que como hay algo que me gusta... Lo que sí que cambiaré es la gorra, que es lo que más me destaca. No, no quería entrar aquí. Esto es muy negro. Yo quiero... Ser un hacker. Puedo ser un puto cani. Ah, no. Esto es lo que ya tengo. Esto es todo lo que ya tengo. ¿No hay algo que sea llamativo, pero que no sea verde fosforito? Sí, capaz que lo dejo así y ya todo por culo, ¿eh? Es que tiene que llevar algo en la cabeza. Sí, ¿verdad? Es que si no es muy... Muy negro, muy rojo, dorado, muy negro y blanco. Modo nazi. Modo nazi activado. Oye, pero deben ser cómodas. ¿Eh? Pero deben ser cómodas. Bueno, pues modo cani activado. ¿Cani? Ay, cani, no nazi. Bueno, tampoco hay mucha diferencia. Eso sí, me encanta ese pasillo como, porque es como que toda tu ropa brilla de repente. ¿Pruebas de que la policía usa CTOS para encubrir sus delitos? ¿Pruebas de que el analizador de Bloom envía polis dispuestos a disparar? Joder, si tenemos hasta nombres y caras. Y todos son hechos objetivos. Esto no pueden adornarlo. ¿Seguro que quieres dárselo todo a Miranda?
Los canales habituales funcionan más despacio. Cuanto más despacio, más tiempo estará a la vista del público. Son daños a largo plazo para el nombre de Bloom. Además, Miranda lo necesita. Se lo debemos. Ya. Eso es verdad. Tienes razón. Hola. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Cuál es tu personaje favorito de todo el juego? Es que es fácil saberlo. ¿Cuál? ¿Cuál crees? ¡Uy, perdón! ¿O el pavo de la máscara? Es el pavo de la máscara. Sí. ¿Sabes por qué me... ¿Sabes por qué me cae bien? ¿Por qué? Que se parezca a ti. Oye, yo no estoy tan zumbado. No. No tanto. En los directos, no. Vamos a hacer que tu imagen pública se vea como una persona normal. ¿Quieres una galleta? Sí, ¿quieres? ¡Wow! Amas las galletas. Wow. La gente va por el Catherine Bush y el bus no va por el Catherine Bush. ¿Te has dado cuenta, verdad? Conducir con una mano no es fácil. No, no quería hacer eso. Ahora sí. A ver, creo que eso podés modificar hasta los semáforos para que se pongan en verde. ¿Mm? ¿Modificar los semáforos para que se pongan en verde? ¿Mm? O espera. Si lo modificas, se vuelve en todo el mundo loquísimo. ¿Por qué no lo...? Ah, se lo has visto. Eso es lo que pasó corriendo siempre. Mira, poco. Mira. Es verdad que tú lo has pintado. Aquí no se va lo que pintas. Create, destroy, rebuild, deck check. Crea, destruye, reconstruye, check. Te falta esa parte del puente. La parte de atrás está pintada también. Buena pregunta. Ay, no me deja subir. No. Uy, perdón. Era por tu bien. Gracias. Deberías pintar todo el puente, tío. No puedo hacerlo yo, es una misión secundaria. ¿A quién? ¿Por qué estás apartando los coches? Porque yo tengo que ir por este carril y la gente es muy lenta. No tienes por qué ir con este carril. El GPS lo dice así. Uy, ese coche me gusta. ¡Tú! Hola. Muchas gracias. ¿What? Ok. Ese es un policía. ¿Por qué estoy corriendo? No sé. ¡Vete! ¡Oh, mierda! No te ha salido muy bien. Quiero que pongas un semáforo en verde y te esperes a ver el caos. Por ahí adelante hay uno. Después de esto. ¿Hace gracia? Cosa mía, o todos los juegos que estoy jugando tienen como un montón de banderas... multicolor. Fíjate. Vas a necesitar otro coche, ¿eh? ¿Por qué? Ay, aquí no. Espérate.
No, más adelante. Gracias. Ah, pero eso es porque en San Marín mucha estética es así. En todos los juegos que llevo jugando estaba así, ¿eh? En el de Spider-Man también. ¿Dónde? ¿Tú te das cuenta en que el centro de la ciudad? Que todos estos sitios... Ah, es verdad, espérate, antes de iniciar... Perdón. Son sitios. Qué jica. Aquí. No decía yo. Vale. A ver qué pasa si le doy. Básicamente todo el mundo tira para adelante. ¿Sabes? Soy la única persona que sería inteligente y no lo hace y no tiraría para adelante. ¡Oh! ¡Que se te pillas a un guau guau! ¡Hola! ¡Es para acá! Ni, ¡no, perrito! Si atropellas a un guagua. ¿Qué pasa, hijo de puta? Te vas a enterar por haber hecho eso. ¿El qué? Que casi lo atropellas también. Ah, creo que es su perro. Ah, ¿no? Ah, no, es el perro de la chica. ¿Pero qué he hecho? Déjalo. Quiero adoptar. ¡Lo pillas, hijo de puta! ¿Dónde ha ido? ¡A mí me ha salido el coche! Me has tirado un atasco. Nah. Vale. Lo dan todo. Deberías cantar Roxanne en Tenworth. Es élfico. Sitara, pon esto en la pantalla. Es de Miranda. Os siguen. Un amigo os envía esto arriesgándose mucho. Cuidado, van a por vosotros. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Nosotros? Joder, justo ahora. Mirad esta. Alguien nos espía. Está ahí fuera. ¿Estás borracho? Sí. Tranquilo, tío. ¿Cómo bebe? Largaos. Yo saldré a la parte delantera a ver si puedo encontrarlo. No, técnicamente no se quita la máscara nunca. Tendré un agujero en la máscara, que no se ve. Mira, tu coche se ha arreglado mágicamente. ¿Cómo tiene que ser? Hay una furgoneta. Son esos fijo. ¡Atácalos con lo que puedas! ¡Aquí! Pero tío, ¿quiénes son estos? ¡Hola! Tienen un montón de cosas sobre nosotros. Más fotos y esto parece un mapa de los movimientos de ellos. Y más cosas. ¡Hostia! No, técnicamente, si me llevo esto... ¿Qué? El FBI. ¿Has hackeado al FBI? Estoy en su canal de comunicaciones. Que esto no corre. Tú inténtalo. Porque no sé, te están siguiendo. Ya, bueno, a ver, el gaje del oficio. Persiga esto. ¡Vaya! Ya no hay nadie. El FBI te sigue. Nah. ¡Me han dado!
que tienes que darla esta hasta que... No, estoy descargando los datos. ¿Qué está pasando? Un protocolo de hackeo de la hostia nos ha pillado en fraganti. Han bloqueado la ¡ay, señal. Madre! ¿Qué está, bicho? Es tu colega. Ya era hora. Estamos recibiendo una cantidad de material increíble. Hay que duplicar algunas cosas. Ahora estoy un poco ocupado, Grunge. Ah, cierto. Ahora, ya está. No voy a ir por ahí arriba porque hay mucha gente ahí. Bueno, tampoco es algo nuevo entonces. ¿Espera a descargar los datos? Sí. Y tengo aquí el vehículo de huida. Entonces, el FBI estaba detrás nuestra. ¡Mola! ¿Te siguen seguidores? Sí. Bueno, técnicamente no está mal dicho. No, porque los seguidores... ¿Te siguen? No seguirte. Grunge. Bueno, oh, ok. Estamos jugando con el FBI, tío. ¿Qué nos necesita mucho las comunicaciones? Creer vale, quiero, pero uff. Comunicación al mínimo, Marcos. Venga, dame una. ¿O quieres esperar a terminar esto? Yo sé cuándo masticar, no pasa nada. Mierda. Al café, pues. Marcos, hemos intentado contactar con Horizon, no contesta y su teléfono no registra actividad. ¿Puedes comprobar si está bien? Te marco el teléfono en el mapa. Claro. Oh, oh. No me gusta el nombre de la misión. No lo leí. Ojo por ojo. Y hay que por en qué. Te recuerdo que por culpa nuestra ahora se sigue con trabajo. Mientras que un calvo racista super enfadado con el mundo fue despedido y con un montón de problemas legales por culpa de Horacio. Nah. Oh, oh, oh. Estoy maravillado mi respuesta y lo sabes. Hmm. Que por cierto, lo de 13 días de caducidad, una exageración. Todos los días son 13 días. ¿De lo juego? Ah. Supongo que serán 13 días que se te instala, a lo mejor. Uh-uh. ¿No te acuerdas que dijimos, uy, me tengo que pasar este, que si no se me va a ir? Uh-huh. Todavía sigue con 13 días. Porque si no es 17 de agosto. ¡Guau! Wow. ¿Qué está pasando? No me digas. He tenido que mirar aquí porque puede que no nos...
porque ayer me hice noche con abdominal. Ya estoy viejo. Eso es lo que me pasa. Ya estás mayor, para tonterías. ¿Te gusta el sitio, eh? La comida es regular. El tío de detrás se la había bugueado. ¿Y qué tal va? Puede ser. Pues si mi máscara le mola. Te de fin. Pero esto se ve tan descarado. La central del FBI está en el edificio de Lux. Necesitamos los otros datos. Porque... Yo quiero esa máscara. Yo quiero ese tatuaje. El tatu no. ¿Y el de los brazos? No sería la primera vez que el FBI. Tampoco. Yo quiero la máscara. Bueno, y la chupa. ¿Qué descarado que es? Hombre, técnicamente no está mirando en ningún momento. Con sus ojos. ¿Y si ha hecho un trato? No, tío, eso no. Debes fiarte de mí. Yo me pregunto, la gente cuando ve a un tío con máscara. Miranda pueda ayudar. Sí, quizá. Y a un tío que parece que le han tirado. Que está jugando paintball durante un mes. ¿Va a querer algo? Yo ya me iba, pero. ¿Puedo preguntarte algo? ¿La máscara de mi amigo mola o da mal rollo? Las dos. ¿No te quedas para otro café? Que te vaya bien. Ese es un colega. Se la quitará para follar. Uy, perdón. Perdón, tenía que hacer el gesto. No, ha sido un accidente, lo juro. Chao. No, uy, este no era mi coche. Tengo una pregunta. ¿Se quitará la máscara para follar? O no, a lo mejor le pone. A la chica. Entonces no puede comer coche. Ni comer en general. ¡Déjalo! Escoge taxista por encargo de la app de... ¿Dónde estaba esa aplicación, tío? Driver. Vale. New Dawn Mental Wellness Center is a respected part of your community. If you're feeling lost or just disconnected from life and happiness. New Dawn. Esto es como el juego este de Taxi Driver. Ah, que eso es una excusa para ir con Miranda. Vale. ¿Necesitas sacar excusas para ir con Miranda? Eso sí, no jodas el coche. Yo no juego todos los coches. No. Uy. ¿He visto el retrovisor volar? Yo no. Yo casi. Yo no jodo coches, yo jodo llantas. Ruedas. Y motores. Y capó. Para palo para los Sons of Ragnarok. Eso no es culpa mía. No. Tengo prisa. Marcus, ¿qué estás haciendo? Hola, Miranda. Ganarme un dinerillo extra dando paseos. ¿Cómo no? ¿A dónde vas? A visitar a mi madre. Visitar a su mamá. ¿Seguiste mi pista? Sí, FBI. Ni lo confirmo ni lo desmiento. Queremos contraatacar, pero no conseguí todos los datos. Necesito entrar en la oficina de Oakland. Pintas muy por fuera de las líneas, Marcus. Ya, ¿eh? ¿Por eso te has presentado como mi chofer? ¿Crees que también me vigilan los federales? Explicaría por qué no decías de dónde salían las fotos. Solo estaba siendo prudente. Pues yo lo estoy siendo al hablar contigo en persona. Y Marcus, es mi deber señalar que si un joven descubre que lo está buscando la Oficina Federal de Investigación o FBI, es probable que deba replantearse algunas de sus decisiones. Buen consejo. Sobre todo si es un joven negro. Culpable. Muy bien, pues queda tratado el asunto.
Ahora dime, ¿cómo conseguiste esas fotos del bar? Digamos que tengo una fuente. ¿Tiene tu fuente algo más que deba conocer? Se dice que los federales le tienen ganas a los hackers. Intentan absorber o chantajear a cualquier grupo. ¿Para qué? Quieren controlar todas las vulnerabilidades y no quieren competencia. Joder, si hasta... Coño, eso me recuerda a Sony. Hackear dejará de ser cool. No bromeo, Marcus. Van a ir a por TedSec y van... Perdón. Sí, sigue hablando. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. No bromeo, Marcus. Van a ir a por TedSec y van muy en serio. ¿Ya has terminado la conversación? Sí, vale. Llegado a su destino. Un amigo puede ayudarte con lo del FBI. Pero usa las reglas de Moscú. ¿Qué significa? Significa que hay una vieja cabina fuera del The Looms. Descuelga, identifícate como Fred y graba la señal que recibas. Ah, menuda chorrada. Te voy a puntuar de mierda en la aplicación. Oh, música clásica. La señora iba a cruzar, pero no ha cruzado. Señora, ¿pero usted qué hace? Repara aparatos electrónicos. Me cae bien. Ya no me cae tan bien. Eso es ilegal en 80 estados. Te voy a mandar a la policía por gilipollas. ¿Cómo? Que me ha llamado feo. Me ha llamado feo. Ahora... Eres una tedodita. Una tedodita que está yendo a un callejón oscuro. Pásalo bien. Porque ha explotado algo, tío. ¿Era una terrorista de verdad? Ok. Ok. Por cierto, Anas, ¿te acuerdas hace un mes o así que te dije que había una versión del himno comunista? ¿Comunista? No, de la Rusia soviética. Que tenía copy. Sí. Pero no sabía cuál... Pues es el original, el que tiene el copy. Estoy escuchando las historias de Paloma. Ah, vale. ¿Qué le pasa? Que está tocando. Ah, vale. Pues es el original, el que tiene copy. Sí. Una nación anticapitalista. Su himno es capitalista. Tu 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 tu. La radio de este juego es súper rara, ¿eh? Hay de todo, por lo que me he dado cuenta. Lo mismo te ponen pop, que te ponen a Green Day, que te ponen a Slipknot, que te ponen a... La... Que te ponen Beethoven, que te ponen Mozart, que te ponen... Te ponen de todo, absolutamente de todo. Tal cual. Pero ¿no son radios diferentes? Sí, lo más probable. Entonces, ¿por qué no cambias tú la radio? Porque me hace gracia. Tú te quedas con la primera que tenía la persona a la que le has robado el coche. Exacto. Turum, turum. Porque hay muchas canciones, pero no es reggaetón. No hay reggaetón. O al menos ningún coche. Y mira que he robado coches, ¿eh? Escúchame, llevo muchas horas de partida. No he calculado cuántas, pero cerca de las 20. Y en 20 horas casi no hay una sola canción de reggaetón. No. Mucho pop, reggae, classic,
te desmontamos. Ok. Vale. Y tú estás a punto de estallar. No. Bueno, sí. Uy, perdón. Sigo funcionando. El aguante de estos coches es más grande que los de la gente. Yay, aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cambio y corto. ¡Chao, chao!